Quiero saberlo todo de ti. Sí. Por ejemplo, ¿tienes algún lunarcito en alguna parte así súper sexy que no haya visto? No, no lo tengo. No, claro que sí. ¿Y tú? No, tengo la espalda llena. Luego te enseño, puedes jugar solito si quieres. Y a ver, ¿usas una de esas placas para que no te rocen los dientes como para dormir así? Manuel, qué poco romántico. No uso eso. Yo digo porque yo uso una caja, ¿no? Es enfermo de relajación, sino porque no tengo dientes. ¿Qué es eso? No. Así ronco. Y duermo atravesado de lado a lado así en la cama. A veces. Bueno, no sé, ¿no? Yo soy sonámbula. ¿Ah, sí? Sí. Y yo... ¿En serio? No te creo. Y vas a tener que hacerte fan del fútbol y acompañarme a ver partidos de mi equipo. Y tú me vas a acompañar a misa todos los domingos. ¿Todos? Sí. Y te advierto que rezo el rosario todas las noches en la cama y en voz alta. Está bien, porque yo canto rancheras en la ducha. Y a mí me gusta que me traigan desayuno a la cama. A ver, parece que esto va a ser un noviazgo público, me equivoco. No sé cómo va a ser, Manuel, pero de algo estoy segura. Esta vez no te voy a perder. No, nunca más. A ver, apriétame para que no se me escape. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.